Ok, Martín, mientras esto sucede en Cochabamba y se puede restablecer el diálogo, el problema acá es que la gente está sufriendo por las circunstancias, por la cantidad de días de paro indefinido, que ya van sumando día a día personas en un estado a veces deplorable de salud. Giovanna Cárdenas está junto a nosotros desde el Hospital de Clínicas para contarnos un poco más acerca de estas circunstancias por las que están atravesando varios pacientes. Giovanna, buenos días. Buenos días, Héctor, buenos días a todo el país, y sin informarte, Héctor, que a pesar de las inclemencias del tiempo, porque hace bastante frío estas horas, la gente continúa haciendo filas acá en el Hospital de Clínicas para poder lograr obtener una ficha y así lograr la atención médica. Sin embargo, podemos ver que ellos llegan y a su suerte, porque no saben si es que se les va a dar alguna atención médica, y nos vamos a acercar aquí a algunas personas que están desde muy tempranito, Héctor, están esperando ser atendidos, y bueno, a ver, vamos a consultarles a ellos. Señor, buen día, está desde temprano esperando una atención médica. Sí, estamos esperando aquí. ¿Le dijeron que va a haber atención, señor? Sí, sí. Nos dijeron, por eso estamos haciendo cola. ¿Esperando atención? Sí, estoy esperando, pero no se sabe qué rato llegarán. Queremos una ficha, pero no sé. Buen día, también esperando una atención médica. Sí, estamos esperando. Bueno, como tú puedes ver, Héctor, aquí están las señoras también de la tercera edad, están esperando que lleguen aquí para lograr la atención médica con los galenos, y bueno, esperemos, ¿no?, que se les pueda dar esa atención que requieren ellos. Giovanna, ¿podrías acercarte rapidito aquí a la unidad de emergencias? Porque supuestamente tendrían que estar funcionando ahí todos los tipos de atención que existen en este hospital y en cada uno de los nosocomios que se encuentran obviamente en paro. Pero ya hemos tenido una oportunidad anterior donde hemos podido comprobar que lastimosamente en algunos servicios no existía lo que los médicos habían manifestado. Sí, así está. Estamos en camino justamente a emergencias, Héctor. Nuestra periodista Giovanna Cárdenas se acerca al lugar. Muy bien. Perfecto, Giovanna. Te escuchamos, adelante. Señora, buen día, ¿hay atención acá en emergencias? No, no hay nada, señorita. No hay. ¿Sabe, señorita? Mi hermanito se ha caído y se ha lastimado su pie. Hemos venido y no hay atención. Ni en emergencia, señor. Ahorita esto es emergencia. ¿Qué le dicen, señora? No, estamos muy mal hechos, entonces el pueblo moriremos. A lo menos las viejitas que estamos asegurados en la casa, cada mes nos descuenta. Y también no debe descontarnos. ¿Me ve? Ahora uno quiere hacerse ver, nuestros huesitos nos duelen, y uno quiere ir, no hay atención. No puede ser. Y el descuento viene cada mes. Muy bien, Giovanna. Es entonces una situación por la que están atravesando varios pacientes. Lo hemos escuchado, el relato de esta mujer, quien ha indicado que no hay atención en la unidad de emergencias del Hospital de Clínicas, y está desde muy temprano intentando que alguno de los médicos pueda atenderla, pero me imagino también que es la misma situación por la que atraviesan algunos otros pacientes. Continúa el paro médico indefinido, y esto es lo que nosotros le presentamos desde el Hospital de Clínicas. Todo el país en estos momentos sufre por esta circunstancia. Gracias, Giovanna.